Buen gente, ¿cómo le va? Bienvenidos a otro video de aventura de pesca. Bueno, hoy nos vinimos a una zona rural. Para los que conocen los alrededores de Concordia, los pueblos y eso, este arroyito, este río está entre La Criolla y Los Charrúas, entre esos dos pueblos. Y bueno, este arroyo se llama, o al menos en Google Maps aparece como río Loma Negra, pero es un arroyito. En esta zona donde estoy ahora le dicen Puente Ayala. Y bueno, el puente está acá nomás, unos 100 metros. Y bueno, yo me metí un poquito en el campo para estar más tranquilo, ¿no? Recién tiré esta caña con lombriz, todavía no he tenido ningún pique. Ahora voy a intentar sacar unas mojarras para tirarla de la tararira, a ver si anda. Vamos a ver este lugar un rato y si no, nos vamos a estar moviendo como siempre. Hay algo, pero hay algo que me lleva la boya, me pica, pero es algo chico porque no quedó clavado. Vamos a cambiarle el anzuelito por uno más chico, creo que tengo. A ver qué es, porque hace rato está picando. Hace un rato largo que estamos acá y la verdad tuve un par de piques, no pude pincharlos. Era para mí, eran palometas chiquitas, igual no pude pincharlas. Ahora vamos a ir un poquito más cerca del puente de donde venimos, digamos. Que se desocupó un lugarcito ahí, voy a tirar un rato y voy a tratar de sacar algo antes que baje el sol, porque tengo unos 40 kilómetros para volver a mi casa. Así que bueno, vamos para allá. Agarré y dije, bueno, voy a intentar sacar unas mojarras. Le puse un plomito chiquito y un anzuelo pata larga para mojarra, con tripa, obvio. Y fue lo que pinché recién. Una boguita chiquitita con el anzuelo de mojarra. Así que puede ser eso lo que esté lleno acá, lo que me hunde en la boya. Y sueltan porque bien molesta como la boya. Vamos a volverla. Cualquier cosa, les voy a estar mostrando. Eso es lo que tiene la tripa, que tironean y la deshacen, la deshilachan, digamos, la tripa de pollo, ¿no? Porque por ahí el lombriz pincha más que la tripa, pero bueno, por ahí la tripa atrae más. Traigo algo, una vuelta, haciendo la tierra.
una palometa grande para hacer de arroyito. Esta no la voy a devolver porque me arrepentí de haber devuelto la bobita para usarla de carnada. Pues la tripa es efectiva, hay pique, pero el tema es que hay, la tironean y si hay estas, la hacen pelota. Entonces la voy a dejar de carnada para tirar a la tarucha ahora, ya antes que baje el sol o cuando baje el sol por completo. Se va el agua. Con el pedazo de palometa. Miren, picó la caña. Pincho. Justito. Ahí está, ahí se fue. Bueno, ¿cómo la encontré? Traigo la caña y se cae la carnada ahí y me picó y se metió abajo de los camalotes esto. Así que lo que voy a hacer es ir camalote por camalote buscando tarucha, a ver si puedo encontrar una más grande. Esta vamos a devolverla. Ya esté todo, me voy. Está re oscuro, aparte cualquier ruido me hace cagar todo, así que sería un gran reto venir a acampar solo, un gran reto. A ver si puedo escuchar ese ruido que recién me reasustó. Bueno, ahí lo hizo, es como, no sé, un ruido raro, mezclado con gato y algo de eso. Puede ser una lechuza o el otro que es como un búho gigante, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, me resultó. Espero que les haya gustado, gente. Nos vemos en la próxima.